Hablando de la burbuja de sanchismo, vamos a escuchar lo que dijo el señor Sánchez ayer de una forma miserable, metiéndose con los medios de comunicación. Yo no he visto ningún presidente serio, ningún presidente que respete la democracia, que ataque a los medios de comunicación que directamente le critican, porque es su labor, ojo. Que es que los medios de comunicación no somos apéndices de los partidos políticos, aunque algunos lo parezcan, tanto de la derecha como de la izquierda. No, no, no. Los medios de comunicación hacemos una labor fundamental de servicio público y es de fiscalización de los políticos, de los paniagados también, pero de Sánchez, amigos, pues ya que no unos han dejado de esas funciones, pues otros lo hemos tenido que hacer y nos hemos tenido que poner muy serio. Pero mire lo que decía este personaje. Mis principales errores es no haber sido capaz de percatar ni evaluar el veneno que ha inoculado esta derecha, tanto política como mediática y económica, en la sociedad española con el sanchismo. Tengo que estar en todos los programas para pinchar esta burbuja de mentiras, de manipulación y de maldades. Pues ahí lo tenemos, amigos, el veneno y la ponzoña, la que nos has traído tú a este país, que la has dividido, que la has machacado, que la has triturado, que has destrozado sus instituciones, si has pretendido hasta eliminar la monarquía, si has dejado la justicia triturada en manos de tus secuaces, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, si has hecho leyes ideológicas que han llevado a la calle a miles de personas siniestras, desde terroristas que ha sacado llevándolos a las vascongadas y dándoles el tercer grado, hasta las leyes que sacaban a la calle a violadores siniestros y depredadores sexuales. Y nos hablas de odio, el odio que tú y tu gobierno nos ha dejado, pero nosotros acabaremos con el odio por una sencilla razón, porque nuestro mensaje es un mensaje de amor. Y ante el odio de Sánchez, señor Vera, el amor de los patriotas a su país y a su nación. Bueno, esto de Sánchez es un mensaje reiterado, ¿no? El que siempre dice que es que hay muchos medios, muchos más medios de la derecha, cosa que es falso. En principio, porque si uno se pone a hacer un conteo, gracias a los medios públicos, que los tiene absolutamente copado, evidentemente arrasa lo que son los medios cercanos al gobierno. Pero en cualquier caso, luego es una estrategia suya para tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Porque cuando se le pregunta, y el otro día en la entrevista que le hizo Carlos Alsina en Onda Cero al presidente del gobierno, le dijo que, bueno, díganos usted quiénes son los medios, ¿no?, que están comprados o están al servicio de los grandes poderes, de la derecha, del centro derecha, y no dijo ni uno. No dijo ni uno porque a la hora de la verdad no sabemos si es que no quiere, no se atreve. En realidad, los medios de la derecha, don Jesús, o del centro derecha, son contados. Se pueden contar con los dedos de una mano. Los otros son infinitos porque son muchos y, evidentemente, al amparo de los medios públicos, todavía muchos más.